Buenas noches, bienvenidos, pasaron tres minutos de las 21, estamos en la política, estos 60 minutos que pasan volando, nunca se dijo que teníamos el tiempo en radio, bueno, estamos en radio y televisión, ¿no? Pero vamos a tener un programa espectacular. Mañana se viene el día de para el gobierno nacional. Eh, con la posibilidad, vamos a ver si es concreta o no, está muy, pero muy complicado el día de mañana. En cuanto, primero al quórum, vamos a ver qué pasa con esto, y segundo, a poder eh, torcer el a su oposición y que el oficialismo saque adelante la tan mentada ley ómnibus o ley. Bases. Y vamos a hablar de este tema y además del tema de los alimentos ¿no? que tanto nos preocupa y nos ocupa. Vamos a hacer con un diputado nacional, con el ex ministro de Desarrollo Social, ¿no? de la Nación. Eh, estamos hablando de Daniel Arroyo. Y también vamos a hacer. Con unas voces más buscadas en estos tiempos. Estamos hablando del representante del pueblo, Eduardo B. ¿eh? Así que, bueno, para ver todas estas cuestiones centrales. Ya estamos, eh, la saludo a Belu, por supuesto, es eh, genia ella que tanto trabaja. Eh, y tanto esfuerzo pone para que esto salga perfecto. Yo tenemos en la línea telefónica al diputado nacional Daniel Arroyo. Daniel, te saluda Bernardo Elfman del Sistema de Medios Públicos de Marcos Paz, de este estudio Rodolfo Walsh, al mundo, en esto que es la política. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Muy bien, buenas noches y un gran gusto. Igualmente, igualmente, Daniel. ¿Qué, ¿Qué es lo primero que tenemos que decir de lo que puede pasar mañana? ¿Qué es lo que se está votando mañana en el Senado después de la media sanción ¿no? en la Cámara de Diputados? Se votan dos leyes. La ley bases y el paquete fiscal. En esencia, yo voté en contra cuando, vi, cuando estuvieron en diputados sí. las leyes. Uh -huh. En esencia, mi opinión es que es un retroceso. Hay varios aspectos en los que se retrocede, pero sobre todo tres. Sí. El primero es que hay 1.100.000 personas que habían dejado de pagar ganancias y van a volver a pagar ganancias, trabajadores, uh -huh. sí, sí. que van a volver a recortar sus ingresos por el pago de ganancias. Y eso vuelve casi varios pasos para atrás, porque se vuelve a resolver algo que estaba resuelto hace mucho, se vuelve a incorporar, que es el tema de las horas extras. Entonces una persona va, trabaja un sábado. A Zebra y gana menos que si no hubiera ido porque empieza a pagar ganancias. O un médico hace una claro. guardia más y paga, gana menos que si no lo hubiera hecho. Eso es lo primero con el tema de sí, ganancias. Sí, sí, sí. Segundo, hay un retroceso en mi opinión en lo que tiene que ver con la cuestión jubilatoria. Se termina la moratoria mm -hmm. y al terminarse la moratoria, en la práctica, 8 de cada 10 mujeres no se van a poder jubilar a los 60 años porque no tienen los 30 años de aporte. Y van a ir a los 65 años a una pensión que con suerte va a ser el 80% de la jubilación mínima. O sea, claro. complica mucho el sistema jubilatorio. Y yo diría otra cosa más, sí. que es lo que se va a votar ayer, que es el tema del blanqueo, que para mí es muy complicado, porque se puede blanquear dinero sin ninguna declaración jurada. Y una cosa es que alguien blanquee 20 mil dólares que sí. tiene debajo del colchón sí. y que quiera hacer un emprendimiento. Eso está bien, me parece bien. Y otra cosa es que alguien ha con 500 millones de dólares provenientes Exacto. del narcotráfico, Exacto. sin siquiera hacer una declaración jurada. A mí me parece que son esos los temas centrales que se votan mañana. Que veremos, la verdad que nadie sabe cómo va a no, salir la votación, no, no. pero eso es lo que se vota. Eh, Daniel, eh, ¿has tenido contacto digo, con compañeros de tu bancada del Senado? Porque dicen que está muy difícil para el gobierno nacional, que está casi... Hay un empate técnico que puede llegar a desnivelar, hay que ver cuál es la posición de Martín Lustó. Hay dos eh, senadores de la provincia de Santa Cruz que están pidiendo no dar quórum mañana. ¿Con ¿Cómo ves tú esta situación? Y lo veo con mucha incertidumbre. Yo tenía la idea hasta hace unos días de que la ley iba a salir, es decir, uh -huh. más allá que a mí no me gusta la ley, entendía que se iba a votar. Que había un acuerdo con los gobernadores de parte del gobierno nacional y que en términos generales se terminaba aprobando la ley. Tenía esa idea, me parecía que iba camino a eso. Ahora la verdad que está, está como de mucha incertidumbre. Entiendo que hay un dictamen, se han hecho muchas modificaciones y ese es el dictamen de mayoría. Uh -huh. Después hay un dictamen de minoría. Eh, la verdad, que no sé qué va a pasar, sinceramente no lo sé. Eh, es una ley muy compleja. La primera vez que se trató en diputados sí. se votó en general. Yo también sí. voté en contra ahí. Sí. Pero después, cuando empezó la discusión, artículo por artículo, se trabó porque era un lío. Uh -huh. y, y la verdad, que volvió para atrás. Es una ley muy compleja que mezcla demasiadas cosas. Es absurdo. Tendría que el gobierno haber mandado cuatro o cinco leyes más racionales, no meter todo en un paquete de cualquier manera. Pero bueno. Eh, la verdad que no sé, sinceramente es difícil eh, predecir uh -huh. qué va a pasar mañana. Y hay uno de los puntos que habla de un poder especial presidente de la República. Sí, se le otorgan, sí, eh, se declaran emergencias y a esas emergencias se le dan facultades delegadas. Facultades delegadas quiere decir que se le da la posibilidad de hacer decretos sobre determinados temas. Uh -huh. La verdad es que todos los presidentes lo han tenido, no, sí, no es esto sí. una novedad. Pasa que este es un presidente muy particular, claro, que, que en esencia claro. ya antes de empezar, o sea, sí. antes de mandar una ley, hizo un decreto que es absolutamente inconstitucional, claro. que derogó, transformó 300 sí. leyes, uh -huh. que hizo cosas tan absurdas como permitir que la medicina prepaga deje de estar regulada y cada uno cobra lo que quiere y así tenemos un lío bárbaro sí. con las prepagas, o que las tasas de interés de tarjeta de crédito no las regule nadie entonces alguien tiene problemas para pagar la tarjeta de crédito y la tasa de interés sí. es la que quiera las tarjetas eso no existe en ningún lugar del mundo ah. por eso es complejo darle facultades sí. delegadas a un presidente que ya hizo un decreto que, que es inconstitucional El, los gobiernos lo han tenido objetivamente sí, sí. pero creo que acá estamos ante una situación particular se le puede dar digo facultades de delegadas a alguien que plantea que es un topo dentro del estado bueno, que ese es el problema, que <laughs> insiste todo el tiempo el presidente diciendo que en realidad él viene a destruir el Estado, sí, claro. que el Estado es una organización criminal. Uh -huh. Una cosa es generar un cambio, yo creo sí, que la sociedad uh -huh. votó un cambio, el Estado se metió en muchas cosas que no tenía que meterse en la Argentina, sí. yo creo realmente que hay mucho para, para revisar y para sí, modificar, sí. pero el gobierno no está haciendo esto, el gobierno está haciendo sí. a de todo el Estado, lo, nada sí, de Estado sí. y todo el mercado a lo bestia una cosa absurda sí, sí. Eh, pensás, eh, digo, uno está viendo y hay, hay muchos rumores de te doy para que eh, mañana me votes vote a ley, por ejemplo con una senadora que parece Dan a representación del UNESCO eh, pensás que puede haber otra ley banal con mañana no, no lo sé, sinceramente no lo <laughs> sé yo lo que sé, lo que lee cualquiera que sí. lee los medios, no, no, uh -huh. no conozco nada. Yo siempre tengo, en mi manera de actuar, siempre es adelantar mi voto con mucha anticipación. O sea, cuando viene una ley, sí. yo la leo claramente y, y adelanto mi voto. Creo que es una manera práctica de que todo el mundo sepa cómo va a votar uno. Sí. Pero la verdad que no sé, no, 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 no tengo ni ¿Y, idea. ¿Y qué le decís, digo, como peronista, eh, Daniela, a aquellos... Go gobernadores que están insistiendo a sus senadores, justamente por esta, eh, por ganancias que vuelve y que es un impuesto que va para ellos, que va a las provincias, que le voten esta ley. ¿Vos qué decís a ellos? Yo primero entiendo que los gobiernos provinciales están ahorcados fiscalmente, uh -huh. están muy complicados y el hecho de haber eh, eh, sacado ganancias. Estoy hablando de septiembre del año sí. pasado le generó un problema importante porque es un impuesto que se coparticipa sí. y es claro que eh, había que buscar alternativas yo creo que la mejor manera no es reponer ganancias sino coparticipar el impuesto al cheque uh -huh. eh, esa para uh -huh. mí sería una mejor manera pero entiendo las dificultades que tienen los gobernadores ahora esta ley es claramente un retroceso es una ley que tiene un montón de cosas algunas cosas son razonables como hacer menos trámites para comprar un auto o el tema de la receta digital sí, sí. para los medicamentos, y cosas claro. que son como obvias. Sí, sí. Pero el grueso de la ley, la orientación, es realmente muy negativa y yo creo que no, 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 no se puede votar. Sí. Por eso, de hecho, voté en contra las la, la dos veces que se trató en la Cámara de Diputados. También eh, estoy un poquito al plano de económico, ¿no? Ahora, claro, está bajando un poquito, dicen, dicen, la inflación. No sé si se nota porque hay una recesión muy fuerte. Eh, pero sí, digo tenemos déficit casi cero porque dice el gobierno ¿no? Eh, las reservas están mejor hay ecuaciones que hacen ¿por qué seguimos teniendo la inflación que tenemos que es la más alta en toda la Latinoamérica y casi en el mundo? Sí es cierto que está bajando la inflación si la inflación sí. arrancó con 25% claro, en diciembre claro, y es una locura claro. y, y este mes seguro va a estar debajo del, o sea en mayo seguro sí. va a estar debajo del 5% sí Ahora, lo que está el gobierno es bajando la inflación en base a una recesión, a un claro, parate claro, de la actividad económica. Exacto. Acá hay parate de la actividad económica, uh -huh. hay caída del empleo, hay caída del consumo, es evidente que no se sí. vende nada. Sí. Y entonces, uh -huh. efectivamente, los precios aumentan menos, porque si, si ninguno tenemos plata, nadie va a comprar y uh -huh. la leche no va a seguir subiendo. Sí. Pero eso es en base a un parate muy fuerte y, de hecho, es como evidente se está perdiendo empleo, ya no solo en el Estado, que, que el gobierno recorta por todos lados, sino también en el sector privado, y es evidente además que hay un problema de, de consumo, que la gente no consume, porque está todo caro, está todo caro mm. desde lo básico, el pan a 2.500 pesos, la leche a 1.500, el kilo asado a 8.000, claro, 9.000 claro. pesos, a todo. Por eso, a mí me parece que eh, claramente la Argentina necesitaba un plan inflacionario, pero no un frenazo tan brutal como se está haciendo ahora. Y hay un frenazo, porque siempre decimos los precios van por el ascensor y salarios por la escalera, ¿no? No, hay un frenazo de la actividad económica, hay un claro, parate de la actividad claro. económica. Es cierto que no están los precios subiendo como subían antes, sí, claramente, porque sí. es que no hay manera, básicamente, sí, sí, porque no hay nadie que tenga no. plata. Pero lo que tenemos es muchas familias con costos fijos altos, seguro claro. que te van acá pagando un montón de cosas sí, en el mes, con mucho gasto en alimentos, o sea, la, lo que uno sí. gasta en alimentos es una parte importante de su ingreso. Sí y también muchas familias endeudadas así que como mm. no les alcanza, se endeudan se endeudan con la tarjeta de crédito sí, van a la financiera claro. de esquina, van a la vuelta toman crédito al 500% de interés anual, eso es un problema verdaderamente ¿Cómo? grave, grave, no. grave claro, grave. claro. Eh, yo recuerdo Daniel, que vos fuiste uno de los primeros en manifestar no cuando venía pelea con el fondo, ¿no? Y decías, "No, no, digo, la deuda mayor era que tiene la gente, el común, el ciudadano, la ciudadana, ¿no? Y, y es muy difícil salir de eso porque no hay dinero que alcance." No, y aparte están pasando cosas muy graves, está subiendo la indigencia. Indigencia es la gente mm -hmm. que no le alcanza para Exacto. comer, no, no solo que sube la pobreza en Argentina sino que sube la cantidad de gente que no le alcanza para comer eso es brutal hay un problema de, de alimentario grave sí, sí. hay como muchas cosas realmente muy complicadas verdaderamente muy complicadas yo creo sinceramente que, que esto es un experimento se está encarando una política que no tiene ningún sentido de vuelta creo que había que hacer cambios profundos sí, y que la sí, sociedad sí. votó un cambio claro. pero así a lo bestia esto no tiene sí, ningún claro. sentido digo eh, y además digo él siempre planteó vamos a romper con la casta y lo menos que vemos es que haga eso no, no el ajuste básicamente lo está pagando los laburantes sí, lo está pagando los jubilados sobre sí. todo los trabajadores los que se levantan a la mañana se changan uh -huh. la llevan como pueden es el grueso de la población o sea sí. la caída de ingresos sí, sí. la pérdida de de, 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 de de capacidad de consumo de la gente, uh -huh. los bolsillos flacos, eso le pasa a la clase media, al pobre, sí, claro, al que tiene laburo, al que no claro. tiene laburo, el que la lleva, no la lleva, es muy grave la situación, de verdad es muy grave. Digo, no sé cómo se ha dado otros países, pero hoy la mayoría de los argentinos que vivimos de un salario y en blanco, muchos están cerca de, pasando ahí por poquito de indigencia y todos debajo de la línea de pobreza. Bueno, eh, nosotros tenemos 30% de las personas que sí. trabajan y tienen recibo de sueldo, es decir, sí. trabajan blanco, sí. son pobres. Sí. Eh, estamos ante una situación que una pareja joven, que los mm -hmm. dos tienen trabajo formal, sí. son pobres, no les alcanza. Sí. Estamos en una situación muy complicada. Para no ser pobre, una familia argentina necesita 828 mil claro. pesos. No. El salario mínimo sí. <coughs> son 236 mil, claro. está muy lejos. Sí, claro, la jubilación claro. mínima, 206 sí, mil. Un sí, plan social, que sí. es de, de lo que se habla tanto en Argentina, 78 mil pesos. Sí, claro. Y abajo de eso está la persona con discapacidad que trabaja en un taller protegido, sí, sí. 28 mil pesos. No, o sea, claro, lejísimo claro. por no, todos no. lados. Exactamente. Hablaste de los jubilados, Daniel, un tema que nos preocupa y nos ocupa mucho. Eh, hubo un buen proyecto aprobado en diputados que pasó al Senado y que el presidente dice que eso sale, se veta. ¿Podría mañana tratarse eso? Digo, no, mañana no, pero Ajá. lo va a poder tratar el Senado rápidamente. Sí, sí. Básicamente, el proyecto es un buen proyecto. Sí. El proyecto sí. tiene dos partes. Uh -huh. Para adelante, lo que dice es que las jubilaciones se van actualizando en una combinación de los, la inflación y los salarios, promedio sí. de inflación y salario. Eso es algo que estamos todos de acuerdo, hasta el propio gobierno, sí, para sí. adelante. El debate es cómo se compensa lo que perdieron los jubilados estos meses, que ha sido mucho, porque se actualizó con una fórmula que no tenía el tema de inflación. Eso, el gobierno primero hizo un decreto diciendo, nada, no hay nada. Segundo hizo un decreto diciendo, sí, les compensamos el 12,5. Sí. La, la ley que votamos le compensa el 20,6%, 8% más, Exacto. sube 8% sí, más. Sí. Es de pura justicia, es llevar a los jubilados a la situación de diciembre, del año que pasado, que ya era muy mala directamente, sí. y es solo 0,5% de Producto Bruto Interno. Haría mal el gobierno en vetarla. Yo espero sí. que, primero espero que la vote el Senado, que la apruebe, uh -huh. sí, sí. y después con. Que el gobierno con tranquilidad entienda que eso es el camino y que hay que ajustar por otro lado y no por ahí. Uh -huh. y, y cuando ellos acusan a, a Unión por la Patria o al gobierno de Fernández, ¿por qué no hicieron antes esto? Ese, esa movilidad jubilatoria. No, lo que está claro es que, que el problema de los jubilados es de largo de sí. tiempo. No, no, no empezó en los últimos seis meses. Y está claro que la fórmula que teníamos antes les fue haciendo perder. Ingreso a los jubilados uh -huh. Y por eso el gobierno anterior Y este gobierno también Hacen lo de los bonos Ese bono sí, claro. que compensan Está claro que hay un problema Y que el problema es grave Y es desde hace tiempo Lo que pasa que estos primeros meses del año Como la inflación se fue al demonio El 25% sí. La pérdida fue muy grande Y por eso hace falta una compensación puntual En este caso es Lógica pura uh -huh. Eh, ¿No se piensa, digo, de vuelta a ver algo con el tema de la ley de alquiler? Estaba hablando con mucha gente que tiene que alquilar y que ya le corresponde un nuevo aumento, ¿no? Algunos hacen cada tres, otros cada seis, si no me equivoco, y, y la mayoría se va al 100%, cosa que los aumentos de sueldo no ocurrió eso, por ejemplo. No, bueno, lo que pasa con los alquileres en esencia es que... El gobierno derogó la ley de alquiler, sí, claro. con el decreto, ese decreto que yo hablaba uh -huh. al comienzo, derogó la sí, ley de alquiler. Sí. Y hoy es un acuerdo de partes, o sea, claro. hoy es un arreglo. eso es absurdo, eh, no tiene lógica. Es cierto que hay problemas sí. con, el, con el, los alquileres en Argentina. Se, se puso complicado hace unos meses porque se había puesto muy fuerte el tema del alquiler temporario, alguien que alquilaba sí. por dos días, por una semana, por cuatro días, en dólares. Entonces era muy difícil. Este, poder alquilar eh, claro. eh, permanentemente. Eso ya no es tan así porque con el tipo de cambio que tenemos ya no vienen tantos turistas y no viene tanta gente a alquilar por cuatro días, por cinco uh -huh. días. Lo que está claro es que eh, necesitamos traer un criterio de racionalidad. No puede el alquiler ser tan brutal y, y de hecho, gran parte del problema de que ha aumentado sí. la gente en situación de calle en Argentina es que hay gente que estaba alquilando en un lado y se quedó sin poder hacerlo. Sí, claro. Sí, 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 sí. La verdad que es un, un tema que preocupa y que nos debe ocupar tiempo y, y ver cómo solucionarlo, ¿no? Más allá de la decisión del presidente, que por supuesto tiene una mirada totalmente diferente. Daniel, eh, te llevo por último al plano de los alimentos. Vos tenés mucha experiencia en esta cuestión. Has sido ministro de Desarrollo Social. Eh, ¿Cómo ves la actuación de Petovelo y esto que ha pasado? con esta cantidad de toneladas de alimento y muchos de ellos al borde del vencimiento, ¿no? Oh, yo creo que el gobierno cometió un error de base sí. y fue creer que con la tarjeta alimentar alcanzaba. El gobierno hizo algo bueno, uh -huh. que fue aumentar el monto de la tarjeta alimentar. La tarjeta alimentar la creé yo, sí. creo, claramente creo que es una buena política y es para madres con chicos menores de 14 años que se... Eh, carga eh, todos los meses y le permite comprar alimentos. Sí, Ahora sí. en este contexto que estamos hablando de tanta caída del empleo, de tanta pérdida de ingreso de endeudamiento de la familia de gente que es pobre aún con trabajo no es posible solo con la tarjeta alimentar falta y eso el gobierno no lo ha hecho un plan alimentario para asistir a los comedores digo más allá de, de entregar los alimentos que están en los depósitos y entiendo que el gobierno empezó a hacerlo, hay que tener un plan alimentario que lo complemente. Eso se hace o comprando y entregando alimentos, o, creo yo, de una mejor manera, en mi opinión, uh -huh. entregándole una tarjeta a cada responsable del comedor, una tarjeta que se cargue toda la semana, que no, no permite extraer dinero, sino comprar directamente alimentos solamente. Es una tarjeta que va básicamente a permitir que compren los alimentos que necesitan en el comedor. Que compren frutas y verduras, que es algo de los frescos que están uh -huh. faltando en los comedores, y además que respete las realidades locales. Eh, un comedor en Marcos Paz tendrá determinados alimentos que comprará, sí, distinto al de Palpalá Jujuy, al de Pico Truncado en Santa Cruz, o al de Godoy Cruz Mendoza. Entonces, me parece a mí que habría que ir por ahí. Yo creo que el problema está en no haber hecho un plan complementario a la tarjeta alimentaria. Creo, yo sugiero hacerlo uh -huh. de esa manera. Y, y con respecto a Daniel que hace el gobierno nacional y que dice que hay muchos comedores truchos y demás, ¿eso pensás que es de ese modo? En, en la pandemia se hizo un registro del comedor. En sí. la pandemia recordarás vos que estaban las escuelas cerradas. Sí, Entonces nosotros teníamos claro. comedores y aparte ollas populares. El club de barrio ponía una olla, uh -huh. había sí. ollas en todos lados, sí. era. Creció mucho eso. De ahí se hizo un registro. Del registro yo creo que hay que distinguir tres situaciones. Los que se inscribieron al registro y nunca recibieron nada del Estado, porque es un registro abierto, uno va, se anota directamente, eso es un tipo de, de, de situación. Un segundo tipo de situación es donde se detecta alguna irregularidad. Si efectivamente se detecta alguna irregularidad, yo creo que hay que efectivamente controlarla y, y actuar en consecuencia. Ahora, tercero, la gran mayoría, para mí la gran, gran mayoría... Son los que están funcionando hoy a media máquina o no están funcionando sí. los comedores, pero porque no tienen alimento, pues no han recibido nada uh -huh. en seis meses. Entonces uno va a un barrio y el comedor que estaba todos los días, ahora está lunes y jueves. El otro está martes y miércoles. El otro está cerrado. Entonces me parece que ahí está el núcleo del problema, más allá de, de, de evaluar la situación. Yo creo que hay que ir rápidamente con esto que decía antes de una tarjeta para cada responsable del comedor para empezar a encarar la cosa. Ahí está. Eh, Daniel, ahora sí te hago la última. Y eh, te llevo un poquito adentro del peonismo. Digo, eh, han pasado cosas. Eh, uno, o vos te preguntarás cómo puede ser que hoy tengamos un presidente de esta naturaleza, cuál era la responsabilidad ¿no? del peronismo con Alberto Fernández y, y otros actores sociales y políticos del peronismo. Pero a punto, a, particularmente, ¿hablaste con Daniel Scioli y después de este cambiazo? Digo, porque estuvo a punto de ser presidente por el Movimiento Nacional y Popular y hoy está avalando con su postura a un presidente liberal y con otros conceptos, ¿no? No, no hablé con él. Realmente no, no hablé, no no, no conozco la situación. Eh, eh, lo creo siempre una persona sana que, uh -huh. que trata de, de, de colaborar en el lugar que esté. No hablé con él, sinceramente. Eh, sí creo que hay que hacer una autocrítica fuerte en el peronismo. Uh -huh. si, si la sociedad estuvo dispuesta a votar algo que no sabía ni para dónde iba ni qué. Sí. Era. Con tal de no votar a lo que había, con tal de no votar al peronismo, eso quiere decir que hay un problema grave. Está rota, está rota la relación de la sociedad con la política. La sociedad no le cree a la política. Hay un problema serio y hay un problema serio con el peronismo. Entonces hay que construir otras ideas, hay que escuchar, hay que caminar y luego construir otros liderazgos. Pero primero escuchar, caminar y construir otras ideas. Daniel. Un gustazo, la verdad siempre un placer hablar eh, contigo, hemos visto en muchas oportunidades que has estado aquí visitando la ciudad de Marcos Paz, así que muchísimas gracias. Y no será por supuesto la última, sino que habrá muchas otras veces, a la cual nos vamos a comunicar para seguir hablando de estos temas que tanto nos interesan, que tienen que ver con la política y el mejor vivir ¿no? de los ciudadanos y ciudadanas en nuestro país. Gracias y buenas noches. Ahí está. Pasó Daniel Arroyo, diputado nacional de Unión por la Patria y además, por supuesto, ex exministro de Desarrollo Social no, en los gobiernos ¿no? de Néstor y Cristina. Ahí está. Muy bien. Pasaron 28 minutos a 21. Vamos a ir a una pequeña pausa y a la vuelta estamos hablando no con el hombre más buscado, me parece, dentro de las organizaciones sociales estamos hablando de Eduardo Boni del pueblo obrero, ya volvemos. 30 20 minutos, ya 20 minutos. estamos en comunicación telefónica con Eduardo Belliboni de El Polo Oviedo. Estamos saludando. Saludo a Bernardo Elfman desde el sistema de medios públicos de Marcos Para Este estudio Rodolfo Walsh al mundo. Esto es la política. ¿Cómo le va Eduardo? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Eduardo, eh, vamos a arrancar hablando que se viene mañana, ¿no? Para el gobierno, el día de espera con muchas ansias, ¿no? Que salga la ley bases y después, bueno, organizaciones sociales, eh, las organizaciones sindicales y muchas organizaciones políticas de mañana se van a movilizar para que esto no pueda salir. ¿Es así? Sí, a pesar de que no tenemos lo que esperamos, esperábamos que se produjera, que es que el, el, la CGT, las sí. centrales obreras, convocaron un paro nacional, porque lo que se va a discutir afecta mucho a los trabajadores y en el horario en el que se va a empezar a discutir, y probablemente se vote rápidamente a favor o en contra, pero quiero decir, se discute y se vote los trabajadores no van a poder participar masivamente de la movilización porque van a estar trabajando. La única forma de intervenir de un trabajador que está sindicalizado es que su sindicato, su central obrera, convoque un paro. Mm -hmm. Si no, cuando salga del trabajo se va a encontrar con que los burócratas sindicales de la CGT pactaron que salga una ley que los va a perjudicar enorm enormemente. Es, es muy grave lo que está ocurriendo porque nosotros vamos a salir, nos vamos a movilizar ver si hay sindicatos que convocaron, pero la CGT, es decir, la Central General de, de los trabajadores ni siquiera convoca a movilizarse. Y, por supuesto, no ha lanzado el paro que era imprescindible para que no hubiera este, una, una, este, una ley que no se votara una ley con una plaza de mayo, con una plaza de Congreso este sin trabajadores o con pocos trabajadores que son los que vamos a estar allí, pero los que trabajan no van a poder ir. Y así se está decidiendo no solo el presente, uh -huh. sino el futuro de los trabajadores, de muchos trabajadores, de muchos sí. compañeros y compañeras que este, hoy tienen trabajo y que con este plan de mi ley, con esta ley de mi ley, si es votada a favor, probablemente lo pierdan. Con lo cual está claro que era imprescindible una movilización y una acción de lucha que nosotros vamos a impulsar. Pero estamos con un sabor eh, amargo en la boca, porque la CGT no convoca ni siquiera a movilizarse cuando se violan derechos esenciales de los trabajadores. Esenciales, se modifican convenios colectivos, se le da un poder absoluto a, a, a ley que es una persona que tiene facultades alteradas, le diría ya ah, a esta altura, ah, y por lo tanto, darle sí, poder a esta sí. persona. Es como darle una, una navaja a un mono en el medio de un cumpleaños de chicos de 10 años. Va a ser desastres y es lo que está haciendo, es lo que viene sí. haciendo. No hace falta este, mucho eh, para darse cuenta, no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que el gobierno de Milev viene una sí. aplicando una política que golpea mucho, sí. castiga mucho a los trabajadores, a los jubilados. Se va a eliminar la moratoria jubilatoria, con lo cual mucha gente no se va a poder jubilar directamente, se va a eliminar el monotributo social, con lo cual los compañeros que tienen programas sociales van a dejar de tener obra social. Uh -huh. Y una cantidad de medidas también favorables a los monopolios extranjeros para entregar la riqueza de la Argentina, que va a vaciar a la Argentina. Y entonces, en vez de tener desarrollo, lo que vamos a tener es una profundización de la recesión, una profundización de la miseria. Y la Argentina va a caer en uno de sus peores momentos si se aplica esta ley base que quiere el gobierno impulsar en el Parlamento uh -huh. y que se va a discutir mañana. Sí, sí. Eduardo, usted cuando habla de la CGT que no convoca, usted dice que está jugando a, a dos frentes, por un lado, sí, sí, estamos en contra de la ley, pero, pero, ¿no? No movilizamos, no estamos, no participamos. Usted dice que es algo así. Mire, cuando se trata de una ley tan seria como sí. esta, que afecta a la organización de los trabajadores, cuando se le da poderes uh -huh. a mi ley absolutos, cuando se entrega los recursos nacionales y por lo tanto el trabajo nacional, eh, se está afectando al interés común de los trabajadores y la CGT tiene que representar ese interés. Hoy no lo está representando. Uh -huh. Hoy ha traicionado un mandato central que es depender a los trabajadores, al trabajo a la perspectiva de futuro para el día de mañana, para que los hijos de los trabajadores puedan tener trabajo en este país, no se tengan que ir. Entonces se está traicionando un mandato fundamental. Y lo hace a sabiendas, porque no son tontos, de que todo esto va a ocurrir si se vota esta ley. Entonces quiere decir que han pactado con lo peor de la política argentina, que es la vieja casta política que le va a votar a mi ley, las leyes que necesita para llevar adelante un plan de guerra contra los trabajadores. Ya lo está llevando adelante por decreto uh -huh. y ahora le estarían dando los instrumentos legales, porque los decretos en algún momento se le iban a terminar a mi ley. Ahora le están dando la ley que más quiere mi ley para poder llevar adelante un, pan, un plan criminal contra los trabajadores, eh, de saqueo eh. nacional. Eduardo, ¿usted ha escuchado algo? Estuve en las últimas horas escuchando como que están... Eh, Se viene el plan Canje, ¿no? Te doy algo a cambio de que me votes la ley. Por ejemplo, una senadora que no ha ofrecido ¿no? la embajada de UNESCO. Ya, yo no tengo, no tengo ninguna duda de que los senadores están a la venta, que los diputados están a la venta. Ya ocurrió en sí. este país. Todos nos acordamos de Flamarí, que un ya. ministro de trabajo que decía: Para los senadores tengo la Banelco. Exactamente. Y les pagaron el voto. Sí, sí. Ese, el pueblo no puede confiar en esos parlamentarios que cambien una embajada. Hay una senadora que todavía es peor lo que dijo. Sí. Que como le van a hacer una rotonda en el pueblo donde vive, ella va a votar a favor de, de, de la ley. Ah. Es decir, que le, le importa una rotonda por encima sí. de los intereses generales del pueblo. Y por lo tanto no puede ser senadora, no puede ser una representante del pueblo, porque se vende ante el primer postor. Imaginémonos esa misma senadora con una potencia extranjera. Bueno, son vendepatrias, son capaces de venderse al mejor postor, de venderse a, a, a cualquier poder nacional o extranjero sin importar el interés popular. Es escandaloso lo que está ocurriendo en la Argentina. Hay una senadora que cambió una rotonda en su pueblo, sí, sí. por esta ley, que, sí. asesina. Y esta ley criminal es un escándalo. Entonces, los trabajadores tendríamos que habernos movilizado masivamente, nos vamos a movilizar, pero la CGT no ha convocado al paro no ha convocado a movilizarse. Entonces, evidentemente, vamos a tener que ir por la CGT, vamos a tener que ver cómo hacemos para echarlos de la CGT a estos sinvergüenza, porque han pactado con lo peor de la política argentina, que es el macrismo y mi ley juntos. Entonces, se acabó la historia. Si alguien eh, está del lado de, esa, de esos intereses económicos, de esos intereses políticos como el de Miley y el de Macri. No tiene que hacer nada al frente, no tiene nada que hacer al frente uh -huh. de las centrales obreras, porque son enemigos del pueblo, tanto Miley como Macri. ¿Y qué decís a, no a, a Eduardo a los gobernadores que a cambio de ganancias votaría, le piden a sus senadores que voten la ley? ¿Qué es otra vergüenza y otro escándalo? Porque ganancia la pagan todos los trabajadores, uh -huh. y para rapinear algo, para, lo, para mantener un esquema de poder en las provincias, porque eso es lo único que les interesa, es que son capaces de entregar la patria, de entregar un instrumento como el RIGI, que es una, una de las leyes uh -huh. que eh, entrega al capital internacional absolutamente todo para el saqueo de los recursos naturales, del gas, del litio, del petróleo, de los minerales. Es si la Argentina enfrenta un pacto infame. De algunos burócratas, de la mayoría de los burócratas de la CGT, de eh, los gobernadores y de nada menos que ley, un hombre que ha confesado que quiere destruir todo lo que el Estado pueda tener de bueno, es decir, la salud, la educación. Sí. Por supuesto, no va a destruir el ejército porque lo necesita, junto con la policía para reprimir al pueblo. Pero es una locura que este pacto infame sea este, aprobado, sea eh, votado mañana con esta ley base, porque le vamos a dar un instrumento. Eh, es darle una ametralladora a un, a un loco. Sí. Y bueno, esto va a terminar muy mal en la Argentina. Vamos a terminar con una enorme crisis social. Que bueno, que ojalá este, despierte la reacción popular mañana y que continúe con la reacción popular para terminar con este gobierno. Este gobierno no puede seguir gobernando. ¿Usted? Mire, no, el sí. compañero Gabriel Solano acaba de presentar sí. un proyecto para una, un pedido de juicio político a mi ley. Hay que hacer un juicio por insanía. Y hay que sacarlo de la presidencia urgente. Es una persona que uno lo ve en sus manifestaciones, en su política. Es un gobierno que prácticamente se le han ido todos los ministros y funcionarios que andan dando vuelta por ahí. este Es un gobierno a la deriva que está llevando a la deriva al país. Entonces los, los diputados, los senadores deberían tener responsabilidad rechazar la ley mañana e inclusive impulsar el juicio político a mi ley, que es lo que corresponde para sacarlo del poder. Siempre siguiendo los cánones, digo, democráticos, llamando a elecciones, digo. Eh... Una vez que se lo, una vez que se lo que se le pida la renuncia a mi ley por insanía, lo sí. que, que es lo que evidentemente va a ocurrir, si le hacen un, un estudio mental lo, y rápidamente lo van a tener sí. que este, internar, una persona que está insana, este hay que convocar inmediatamente elecciones, por supuesto. Eduardo, y hablando de esto, yo siempre lo decía antes cuando estuvieron los debates, ¿no? Y empezó a, a sumar más fuerza a mi vida y que puede terminar siendo el presidente de la República. Decía, si yo voy a buscar un trabajo, me tengo que hacer todo un estudio, me hacen todo un estudio, a ver cómo estoy. Wow, ¿Un psicofísico? Exactamente. Sí, sí. ¿Y por qué uh, tengo entendido que el presidente no, no, es así? No, ni a él ni a ninguno, y la verdad que si lo hubieran hecho a muchos nos hubiéramos ahorrado muchos problemas, porque la verdad que muchos parecieron gente que no tenía, no, no podía pasar un psicofísico sí, claro. de un trabajo normal, de un empleo normal, que claro. todos hemos hecho en su momento cuando entramos en un trabajo, porque nadie va a emplear un tipo, sí. que una persona que no sí. está apta ni física ni, fi sí. ni psíquicamente. Bueno, a este señor, si lo hicieran un psicofísico, sí. no lo pasa seguro, porque además lo vemos cómo actúa, cómo sí, reacciona. Claro. Y este señor tiene en manos nada menos que el Estado al que dice que quiere destruir desde adentro. Sí, sí. Eh, es todo eh, muy grave lo que sí. está ocurriendo. Eduardo, eh, ¿por qué usted está en la mira ahí, en el telescopio del gobierno, no? con algunos carpetazos que empiezan, que, que se favorece de los planes sociales, que, que hace dinero por otros lados? Eh, y aparte, ¿o ¿quién lleva la justicia? No? Sí, mira, es difícil saber por qué. Digamos, ¿por qué yo? ¿Por qué el polo obrero? ¿Por qué? ¿Por qué es difícil? ¿Por qué nos han elegido? Aunque uno podría especular, no lo sabemos, no estamos en la sí. cabeza de esta gente, pero uno podría especular porque el polo obrero, y, y yo como parte de la dirección del polo obrero, somos, no, no nos han podido corromper. Ningún gobierno, ni este, ni el anterior, ni el anterior, porque hemos sido consecuentes con la defensa de los intereses de los trabajadores desocupados, precarizados de los barrios, sí. y por lo tanto ya saben quiénes somos. Y nos han elegido porque saben que con nosotros no hay tutía. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir movilizándonos. Entonces, la forma que ven de frenarnos es judicializarnos, criminalizarnos, estigmatizarnos. Por ejemplo, el presidente dijo de mí que soy un delincuente. Uh -huh. ¿Lo probó? Si no lo probó y no me denunció, porque el presidente no me denunció, uh -huh. está cometiendo un delito él. Y uh -huh. lo sabe. Perdón, y usted puede embargo, o debe hacer algo al respecto, y a justicia, algo, ha presentado algo, Eduardo, usted por eso. Yo fui a la justicia, fui a la justicia además por amenazas de muerte, porque uh -huh. el señor Miley posteó un Terminator, ahora que él sí. dice que es Terminator sí, que claro. viene del futuro, sí. pero hace unos meses atrás, posteó un Terminator, un flyer de un sí. Terminator, diciendo mi apellido eh, que soy casta y que me van a eliminar. Oh. Fui a la justicia con eso. Sí, sí. En 10 día días me dijeron que no, que no significaba ningún delito. Ah, bueno. Yo sacaron rápidamente de encima la justicia. Claro. Martínez Di Giorgi y el fiscal sí. este sí, 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 sí. Ni siquiera me pidieron el celular, sí. porque yo cuando hice la presentación dije que había recibido a partir de esto amenazas de muerte claro. en mi celular. Sí, sí. Ni siquiera me pidieron el celular de, de, para investigar lo sí, que sí, la denuncia sí. Es escandaloso lo que hace la justicia en este país, entre comillas lo de la sí, justicia, sí, sí, los jueces de este sí, país. Sí, sí. Sí, sí. Es escandaloso lo que están haciendo. Están sí. haciendo espionaje político, ¿Están están, no le están permitiendo el acto de defensa a los imputados en la causa esta que nos abrieron. Sí. Es escandaloso lo que está ocurriendo en este país. No va a terminar bien esto. Sí. Cuando se violan todas las normas procesales, cuando sí. se eliminan todos los derechos, se quieren eliminar todos los derechos, cuando se reprime cada manifestación que se hace, no importa qué, el otro día una manifestación de cartoneros la reprimieron, una manifestación de jubilados la reprimieron, una manifestación de docentes la reprimieron, es decir, de, de los trabajadores del neumático la reprimieron, ni hablar a nosotros que no reprimen cada vez que salimos, eso va a terminar mal. Hay que evitar que esto se desborde hasta el extremo, este, precisamente sacándonos de encima el principal agente del mm -hmm. caos en este país, que es el presidente Milei. ¿Y cuál es esa causa que le abrieron ahora, Eduardo? Mire, empezaron a hacer una causa, sí. así, en realidad empezaron en diciembre, donde nosotros nos movilizamos en sí. diciembre, entonces el gobierno hizo toda una campaña diciendo que éramos extorsionadores, pero resulta que el gobierno extorsionaba por los altoparlantes de las estaciones Constitución, Retiro ah, y Once, sí. diciéndole a la gente el 20 de diciembre sí, que se quería movilizar, recuerdo. que si se movilizaba le iban a sacar el plan social. Eso sí que es una extorsión. Entonces se armaron una línea de teléfono, 134, en la que después de mucho verso de que había 10.000, 5.000, no sé cuántas denuncias, terminó habiendo siete denuncias, de las cuales tres son contra el pueblo obrero, supuestamente por extorsión. Ah, esas famosas que se hacen por eh, esos números telefónicos que da el gobierno. 134. 134, que una. una, una un número de teléfono que el gobierno incentivaba que se hicieran denuncias, y claro, como no conseguía claro. gente que denunciara, empezó a mandar troles que hicieran denuncias anónimas. De 13.000 sí. denuncias, eh, todas eran anónimas, menos siete, que fueron las que efectivamente este, hoy están en la causa, sí. de las cuales tres dicen hay tres personas que denuncian al pueblo obrero. Bueno, vamos a ver cuáles son las pruebas que tienen para eso. Porque uno, yo no puedo denunciar al juez, al presidente, de cualquier cosa, ahora tengo que después tener una prueba. Si no, lo acusaría, por ejemplo, al presidente Milay de narcotraficante. Total, si es gratis denunciar, lo denuncio de lo que yo quiero. Tengo que tener las pruebas para decir sí. eso. Y Carlos Milay no sí. se preocupa por las pruebas. Me dice a mí sí. delincuente. Eduardo, cuando. Sí, sí mañana ustedes movilizan. Para movilizar, sí. obligan a gente, digo, que cobra el plan y demás. ¿Cómo lo harían, por ejemplo, si el único que puede dar la baja sí. a los planes sociales es el Estado? No hay comida, así que tampoco sí. le podemos negar la comida porque ya se la negó el gobierno. Claro. Entonces, ¿cómo haríamos para, para extorsionar a la gente si no hay planes sociales, si las bajas las da el gobierno mm, y si no hay comida en los comedores populares? Toda la gente que vaya, como siempre fue, va a ir por su propia voluntad. Igual están metiendo miedo a la gente, ¿no? Que si van, le quitan el plan, ¿no? Por supuesto, hay amenazas de Bullrich. Cada movilización sí. que hicimos fue precedida por una catarata de amenazas de, de, la, señora, este, de la señora Bullrich sí. y además a los compañeros que tienen un programa social están amenazados porque le van a dar la baja al plan. Es decir, un beneficio social que tiene alguien que no tiene nada que ver con sí. lo que hace con su vida, sí. eh, como si quiere ir a manifestarse no quiere ir a manifestarse. Eso es extorsionado no, por el gobierno. No, eso sí es una extorsión. Que la extorsiona diciendo: si vas a la marcha, te sacamos el plan. Eso es una extorsión, porque los derechos constitucionales no se pierden porque sí, uno recibe sí, un beneficio sí. social. Y manifestarse es un derecho constitucional. Totalmente de acuerdo. ¿Y, ¿Y cómo ve a manifestación de mañana, Eduardo? ¿Puede haber represión, algo? ¿Cómo, Mire, cómo nosotros vamos con la idea de manifestarnos, de reclamar, sí. de denunciar a los senadores sí. que están este, pactando, eh, se están vendiendo al mejor postor, este, y, y, y la que reprime, habitualmente la que lleva adelante sí. la represión, es la, es la policía, la policía Bullrich, que lleva adelante una política de reprimir toda manifestación. Le acabo de mencionar alguna de las que reprimió en los oh, últimos 10 o 15 días. Sí. Este, con lo cual, bueno, no descartamos, por supuesto, la represión, pero nosotros vamos a una manifestación pacífica, no vamos a uh -huh. hacer sí. disturbios en la vía pública. Sin embargo, los que sí efectivamente llevan adelante una política uh -huh. de represión, sí. de castigar, inclusive de herir de periodistas, de herir a los uh -huh. transeúntes que andan por ahí, tirando a mansalva desde gases hasta balas de goma, tenemos compañeros que le han vaciado el ojo oh, claro. con balines de goma periodistas que han sido baleados en la cara y por milagro no hay ninguno que también sí. perdió un ojo y bueno esta es la política represiva de un gobierno que lo único que tiene para ofrecer es ajuste tras ajuste uh -huh. achique de, de los salarios de sí. las jubilaciones y el que protesta represión eh, cuánta gente piensan que va a movilizar mañana las organizaciones o sociales hay algún número estimado mire no sabemos bien pero calculamos que va a haber decenas de miles, uh -huh. 50, 60 mil personas, También. entre todas las organizaciones que estamos ahí, va a haber seguramente, pero le reitero, lamentablemente no hay un paro nacional sí, para claro, que los trabajadores claro, se puedan manifestar, sí, sí, lo con lo cual muchos no van a tener más remedio que quedarse en el trabajo, porque no se van a poder ir. Uh -huh. Eso es un crimen y una traición de la CGT. Eduardo, lo llevo por último eh, al tema de los alimentos. ¿Qué, qué ha pasado al final? Eh, ¿Qué fue esto? ¿Porque a justicia le pidió al gobierno, empezó a distribuirlo? ¿Está haciendo como corresponde? ¿O es simplemente como se dice, para la galería? Por la galería, exactamente. ¿Sí? No repartió nada. Ajá, bueno, Hace bueno. 20 días que vienen sí. discutiendo lo de los alimentos, que la justicia, que la primera instancia, que la segunda instancia, que la apelación. Hasta ahora no se ha repartido ni un kilo de leche en ningún lado. Ajá. Es una vergüenza que sigan los alimentos sin repartirse. Y encima decían que no querían intermediarios, pero eligieron un, un intermediario que sí. no tiene ninguna capacidad para distribuir sí, la comida, claro. que es este Conin, sí, sí. que tiene como gran este, distribuidor de alimentos eh, Mendoza con 10 personas. Claro. Imagínese 6 millones de kilos si hay 10 personas que lo pueden repartir. Es Mendoza. Sí, sí, claro. Sí, sí. sí. Es una locura. No está ocurriendo y la gente, la verdad, que lo necesita. Bueno, no sé qué va a hacer este gobierno. Por eso digo que ya llegó un momento en el que uno lo, que, lo único que puede pedir. Es que este hombre se vaya. ¿Debería? Que ya no, no puede más. Sí. No gobierna. Sí. Tiene una ministra que es ministra de todo y es ministra de nada, porque no sirve ni para la educación, ni para la salud, ni para el Ministerio de Trabajo, ni mucho menos para el desarrollo uh -huh. social. Y encima, ya a seis meses, tiene una enorme denuncia de corrupción por contratos absolutamente espurios con una organización ah, sí. que nadie conoce, esa OEI, que sí. nadie sabe sí. quién es, sí, 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 y sí, que sí. son mil millones de dólares para oh. contratos que si nadie sabe muy bien para qué es al punto que el señor de la torre, eh, miembro del gobierno de Millet, sí. fue expulsado del gobierno por Petovelo por este eh, robo. Ahora, esto le inculpa también a ella porque lo que contrató de la torre fue firmado también por Petovelo. Es otra que se debería ir ido hace rato, escondió los alimentos, eh, pues se corrompió, se está totalmente descompuesta el Ministerio de Desarrollo Social, no tiene ni siquiera funcionarios. Bueno, es un desastre. Se tendría que haber ido. Sin embargo, mi ley dice que es su mejor ministra. Uh -huh. Eduardo, la última agradezco muchísimo amabilidad con el sistema de medios públicos de Marcos Paz. Eh, ¿Cree que puede en algún momento revivirse lo que hemos pasado, ¿no? el, el 19 y 20 de diciembre del 2001? Mire, desde el punto de vista del resultado final, que fue que se fuera de la rúa, ojalá. Desde el punto de vista de la represión y de los muertos, ojalá que no, uh -huh. porque eso fue una locura. Tuvo que matar de la rúa antes de irse 30 personas, 30 y pico de muertos antes de irse. Ojalá podamos hacer que este hombre se vaya antes que haga ese desastre que suelen hacer los gobiernos cuando están encerrados. Desatan una represión feroz, matan a la gente por las calles, este, como si fueran perros. Eso lo ocurrió en el 2001. Lanzar una banda de asesinos que terminó matando más de 30 personas, por las cuales no hay nadie preso. Uh -huh. Digo, me imagino, esto para poner un poquito de color al final, Eduardo, que toda la catarse, que toda la, la bronca contenida, que todo lo, lo que hace ¿no? por. Eh, la gente que lo acompaña y, y por lo que estamos viviendo, digo, me refiero particularmente a sus siete estén que tiene en su cuerpo. <laughs> bueno, aguantan, aguantan. ¿Aguanta? Según dicen los médicos, están todos bien. Tengo bueno, siete estén y dos bypass. Sí, y sí. andan bien, andan bien, funcionan bien, así que... No Van a tener suerte, vamos a seguir ahí peleando. <laughs> bueno, eh, era para poner un poquito de color. Eduardo Totalmente. Belliboni muchísimas gracias y nos vamos a encontrar seguramente en cualquier otro momento no? siguiendo hablando de estos temas. Ojalá que sea con mejores noticias, pero, pero <laughs> vemos un poco complicado y difícil. Así que muchísimas gracias Totalmente, por estos minutos. Muchísimas gracias. gracias a ustedes, muy amable. Ahí Hasta está. Que... Pasó Eduardo Berlioni del Pueblo Obrero contando sus verdades y lo que se viene mañana, este día de para el gobierno nacional y también para la oposición, y particularmente para el pueblo, ¿eh? para el ciudadano, ciudadana de a pie que sufrimos eh, las contingencias y el minuto minuto de este gobierno nacional que se puede ahondar. Mañana, si esto sale positivamente, me parece que van a ser tiempos muy, muy difíciles. Esperemos que no se vote la ley, va a ser la ley Ónibus. Esto manifiesta este humilde periodista Bernardo Elfman. Nos vamos. Pasaron 54 minutos a 21. Programón, gracias al diputado nacional Daniel Arroyo, gracias al referente del Polo Obrero de nuestra Organización Social, Eduardo Belli Boni. Y gracias a usted que está del otro lado, interesado en todos estos temas, y a Belu González, eh, nuestra todo. Acá es todo, operadora, productora. En cualquier momento ponemos a conducir a Belu. Bueno, muchísimas gracias nos vemos dentro. De siete días, sí, nada más que puede pasar en Argentina en siete días. Solo el de arriba sabe. Chau.